Gracias, gracias. Muchas gracias a todos. Primero a Alfredo. Y estamos cerca del final, al parecer todo está bien, técnicamente perfecto. Y al parecer por fin, gracias. ¿Nos oyes? De tout travail humain, on pourrait dire que cette fois-ci, ça marche. Parece que ya está funcionando, 1, 2, 3, 4, ¿no? No sé. L'amélioration continue. Parece que no hay traducción. On a fait d'abord un discours général sur 1, 2, 3, 4, probando, no se oye. 1, 2, 3, 4, camino a princesa. Camino a la princesa, camino a la princesa. 1, 2, 3, 4, para que ya no ha de ser necesariamente una interpretación. Alors, phrase de pasión revela. No únicamente una línea de observación, sino que hay muchas circunstancias en las cuales podemos mostrar que de hecho hay un hecho y no únicamente interpretaciones. Y esto es importante para la hermenéutica también. Y por otro lado, hemos tratado de notar, al parecer hay un problema nuevamente de escucha. ¿Ya está resuelto? Ah, perfecto. Bien, y por otro lado, no era únicamente la intención de ver qué está sucediendo y por qué hay hechos y no solamente interpretaciones. También teníamos la intención de mostrar cuál era la causa de esta circunstancia y vimos que era la idea de que no tenemos nunca una relación inmediata con las cosas, que nuestras relaciones con las cosas siempre están mediatizadas por esquemas conceptualizados. Ese fue el paso del segundo día. En el segundo día se trataba de ver quién era responsable. Y como no puedo mostrar un pequeño delincuente, sino un gran criminal, nos dimos cuenta que el verdadero culpable era Kant, es decir, la revolución copernicana, o copérnica, lo cual nos muestra que toda nuestra relación con la realidad están mediadas por las 12 categorías, además del tiempo y del espacio. Este tipo de actitudes implicaba además el hecho de que para toda nuestra relación con la realidad está precisamente mediatizado por esquemas conceptualizados. Si queremos ver el origen de estos esquemas mediatizados, hay que regresar a Kant, hay que regresar más lejos, creo que es ahí el lugar. Vamos a llevar nuestra atención. Como al final podemos decir que siempre hay esquemas conceptualizados, si no 12 o 14, siempre hallamos las formas puras de la intuición. Podemos hablar de 3000 esquemas conceptuales. Sí, no está prohibido. Si para ver este lápiz necesito 3000 categorías, ¿quién podrá negar que para ver este lápiz se necesitan 3000 categorías? Siempre se podrá afirmar, no sabes, hay inferencias inconscientes, pero finalmente aquí hay 3000 categorías. Entonces, para debatir este punto, no se trataba de decir que las categorías no son necesarias. Lo que tratamos de hacer fue lo contrario. Apliquemos las 12 categorías de Kant y las dos formas puras de la intuición y veamos qué pasa. Y veremos, hemos visto de una manera bastante rápida que no funciona bien, que funciona mal. ¿Por qué? Porque el espacio como forma geométrica, según la intuición de Kant, como forma intuitiva de la geometría, no funciona. Es decir, nuestra relación con el espacio no corresponde a la geometría euclidiana que Kant consideraba ser la más adecuada a nuestro sistema perceptivo. Sistema perceptivo y al mismo tiempo superior e inferior a la geometría euclidiana.
no pasa a través del tiempo, que es una categoría redundante. Y finalmente, si el objetivo final de Kant era confutar la idea de Hume, de que la causa y la sustancia no son cosas que aprendemos por la costumbre, sino que son categorías que hacen posible la percepción de causas y de sustancias, con pequeñas experimentos que hicimos ayer, podemos demostrar efectivamente cómo había algo ahí que no funcionaba, es decir, que la sustancia, como la permanencia de algo en el tiempo, hacía que, por ejemplo, que los fosfenos, las sombras, los reflejos, la música, etcétera, serían sustancias. Y además el problema de la causa ni siquiera funciona, porque con la idea de que hay que tener una categoría de causa para percibir causas, supondría que las causas en sí mismas son algo estrictamente intelectual. Pero lo que no se explica es el hecho de que podemos ver causalidades que no parecen verosímiles. Es decir, tenemos la experiencia de la falsa causalidad. Y esta es la experiencia de la causa, la falsa causalidad es cuando vemos una causa pero no pensamos que es una causa. Entonces, ¿cómo tendríamos ahí una experiencia intelectual de causalidad? Se trataría de una experiencia intelectual si nuestro intelecto niega esa experiencia, que es algo más bien percibido por los ojos. Bien, habiendo hecho todo esto, hay que llegar a la segunda parte de nuestro trabajo. Podemos decir, todo eso fue epistemología que no habíamos investigado, es algo trascendental, es algo muy bueno para la epistemología. Podemos hacer una teoría de la ciencia a partir de la trascendental, pero notar que en la crítica del juicio, Kant hace precisamente una epistemología, es decir, la segunda parte de la crítica del juicio, la crítica del juicio teleológico, es una teología y por lo tanto una epistemología. Dice, hay que atribuir unos fines a la naturaleza a fin de que la naturaleza pueda ser entendida por nosotros. Y entonces las categorías son unos atributos para las cosas, para poder comprenderlas. Esto se explica muy bien con un ejemplo muy claro del origen leibniziano que hace Kant en la crítica del juicio. Él dice, tomen un ojo. Es tal vez algo repugnante, pero imaginen que tienen en su mano el ojo de una vaca. Lo cortan a la mitad y ven lo que hay adentro y ustedes se preguntan, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Y no llegarán nunca a explicar qué es esto, a menos que lancen ustedes la hipótesis. Esto está hecho para ver. Y entonces todo se explica. Ah, sí, mira, la luz entra por acá, se refleja aquí. Y por lo tanto, la finalidad es una parte esencial, no de nuestra relación con las cosas. Las categorías son una parte esencial, no de nuestra relación con las cosas, sino de la comprensión de las cosas. No de lo que nos encontramos en el mundo, sino de lo que necesitamos para entender el mundo. Así pues, para la epistemología y no para la ontología. Notemos además, imagínense un partido de fútbol. Por ejemplo, los italianos conocen más o menos las reglas del fútbol, fútbol soccer. El fútbol europeo, pero no, en general no conocen las reglas del fútbol americano y menos aún las del béisbol. Para mí el béisbol es algo completamente incomprensible y no llego ni siquiera a ver qué está pasando y por qué están contentos y por qué este está corriendo, qué está haciendo, etcétera. Todo es incomprensible. Incluso un partido de fútbol es incomprensible si no conocemos la finalidad de la cosa. Entonces, las categorías sirven para explicar los fines de un conocimiento. No son condiciones de posibilidad de la experiencia.
Esto es muy importante, ya que lo que yo llamaba la inflación de las interpretaciones depende directamente de esta confusión. Es decir, necesitamos interpretaciones para explicar, pero no se necesitan interpretaciones para encontrarnos con las cosas. Bien. Llegamos así a tratar de dibujar de una manera positiva una ontología. Es decir, podríamos preguntar, todo nos dice que hay una confusión entre ontología y epistemología. Pero, ¿podemos tener una ontología pura, es decir, una ontología sin esquemas conceptuales? ¿Cuál sería esta experiencia inmediata de la que nos vas a hablar? Nos encontramos siempre con experiencias mediatizadas. Bueno, estamos seguros que encontramos hechos y también interpretaciones, cosas y también esquemas conceptuales. Pero puede suceder, por ejemplo, que el objeto no corresponde a nuestros esquemas conceptuales. Y esta antinomia entre lo que pensamos y lo que vemos, lo que encontramos en el mundo, es la base que nos puede explicar, lo que nos puede permitir ver la diferencia entre una ontología y una epistemología. El modelo es siempre el ejemplo de un planeta redondo o una tierra plana. Nuestra epistemología nos dice es redondo y nuestros ojos nos dicen no, es plana. Nuestra epistemología nos dice que está girando vertiginosamente en el universo y nuestra ontología nos dice no, está detenida, no nos movemos. Sabemos distinguir entre un terremoto y la condición normal de la experiencia. Veamos pues los caracteres, digamos, positivos de este tipo de ontología. El título que se va a explicar en unos momentos de este día es ¿cómo se siente ser una zapatilla? ¿Qué se siente ser una zapatilla? Ustedes saben. Que son más bien los murciélagos los que interesaban a los filósofos a partir del ejemplo famoso. Pero podemos ir más lejos e interesarnos también a las zapatillas. Voy a tratar de demostrar que hay una ontología común entre los hombres, las zapatillas, los animales y por lo tanto las personas o ni siquiera las personas que tienen un esquema conceptual compartido o un esquema perceptivo compartido. Para hacer esto empiezo haciendo un balance de lo trascendental y es la imagen 5, la 5. Bueno, esta base de lo trascendental aparece muy pronto en la pantalla y nos muestra que ciertamente hay beneficios en el trascendental. El trascendental lo explica todo. Todo se explica por el trascendental. Es magnífico. Exactamente como en la comedia El enfermo imaginario de Molière, explicamos el sueño con la virtus dormitiva. Ciertamente no está mal explicar que hay una facultad específica que hace que uno se duerma. Es una explicación. Lo explica bien. ¿Por qué dormimos? Porque existe la virtus dormitiva. Y como lo decía Leibniz, podemos explicar cómo funciona un reloj diciendo que hay una virtus horodíctica. En cierta forma, el reloj tiene la facultad de darnos la hora, qué hora son, y por lo tanto existe la virtus horodíctica. El problema es que explicar todo de este punto de vista, de un punto, digamos, vagamente epistemológico, pero de hecho no explica nada, porque no sabemos nada acerca del sueño. No aprendimos nada si decimos que el sueño es causado por la virtud dormitiva. Esto no nos dice nada. No aprendemos nada de los relojes si decimos que funcionan
grâce à la virtus odorifica. Et au contraire, les pertes sont moins grandes. Es decir, hay esta identificación entre la parte noble de la epistemología, es decir, la física y la ontología. Es lo que tratamos de ver antier. Podríamos detallar la cosa mostrando cómo hay una confusión fundamental entre física y metafísica. Pero de esto ya hablamos. No quiero pasar más tiempo sobre este punto, ya que los beneficios y las pérdidas de lo trascendental ya las vimos bastante antier. Me limito a mostrarles qué es lo que nos interesa, que es aquí donde se funda la idea de un conceptual sin fronteras. Esto saca su esencia precisamente a partir del trascendental, que es decir, que pensamos que hay que tener siempre esquemas conceptuales para tener una relación con el mundo, y es a partir de ahí que empezamos a decir que había 3.000 categorías que se activan, por ejemplo, como ahorita cuando tomamos un poco de agua. Aquí decimos, necesito 300 categorías para hacer esto. Un brindis a las categorías. Ustedes saben también que en la conciencia de Zenón, esta obra maestra de la literatura italiana, Zenón descubre que para caminar se necesitan unos 90 músculos, y en ese momento ya no logra caminar porque está demasiado concentrado en todos estos músculos que utiliza al caminar. Es un poquito lo que pasaría si en realidad tuviéramos siempre en mente estas pseudo categorías inconscientes que son utilizadas en la experiencia. Bueno, podemos decir, ¿qué tiene de malo de tener esquemas conceptuales? Bueno, hay que hacer algo en la vida. ¿Qué tiene de malo en el conceptual sin fronteras? ¿Qué tienes contra los conceptos? Tú que eres filósofo. El problema es sencillamente el reduccionismo. Y así llegamos al otro esquema, el número 6. Es decir, esta idea. La devise de Gadamer. Tomen ustedes el lema de Gadamer. Lo poco que puede ser entendido es el lenguaje. Y al fondo, para Gadamer, existe únicamente el ser que puede ser entendido. Entonces, todo lo que habla sobre yo, el superego, es algo más allá de la ontología. Pero los que no hablan, por ejemplo, los perros, pues están excluidos de la ontología. Pero, ¿por qué existe esta presencia tan masiva del lenguaje? Masiva precisamente, lo veíamos antes, porque el lenguaje es el medio de la epistemología. Que si tenemos esquemas conceptuales, porque pueden ser traducidos a un idioma. Y no solamente lo que puede ser traducido a un lenguaje, sino que implícitamente el mejor lenguaje es el de la física. Implícitamente, porque miren, es cierto que personas como Heidegger o Gadamer dicen que no, la ciencia no piensa. Hay este pensamiento más fundamental, más originario, que se encuentra en la base de la física misma, etcétera, etcétera. En todo caso, si Gadamer o Heidegger se enferman, o si se enfermaron, pues van a recurrir a un médico. Van a ir al médico y no al poeta. Entonces, evidentemente, para lo que concierne la realidad, el esquema conceptual fundamental es el de la física. Exactamente como con los otros. Por ejemplo, Quine, que explícitamente decía que el mejor esquema conceptual es el de la física. Aquí está un poco de pleito, sí, hay situaciones a veces en las cuales a leer Zellan o a Rilke se abre un
túnel, una apertura, pero en un momento dado no, ya no andamos a caballo, sino vamos a tomar el automóvil o el avión, vamos al doctor, al médico. Es decir, volvemos a poner como medida última de la realidad lo que en el sentido común compartido es el camino conceptual más falso, es decir, el de la física. Ustedes van a ver que en sus creencias, ustedes verán claramente una jerarquía en la cual el fundamento último es dado por la física. Creemos en el médico porque en el cuerpo humano hay algo que puede ser corregido, es decir, en la biología podemos subir o bajar según la jerarquía que se desee hasta la física. Y esta es la ventaja, el prestigio de las ciencias naturales comparadas a las ciencias del espíritu. Entonces, esta defensa de las ciencias del espíritu es de hecho una falsa defensa porque en última instancia este supone el valor de las ciencias naturales. Ahora, lo que sucede además son los otros puntos que había yo enumerado en el esquema. Mi resumo, errores tímidos, paradojas, escepticismo, nihilismo. Estoy haciendo una graduación grandilocuente al hablar en español porque es, lo copié aquí en mi pantalla. Así que, ¿qué cosa es el error del estímulo? Ya lo mencionamos. A menudo en Kant, por ejemplo, pero en toda esta incrustación que prevé una predominancia de las interpretaciones, creemos explicar las cosas cuando regresamos a las causas de las cosas. Esto sucede a menudo. Es algo bastante normal. Que tratamos. Por ejemplo, cuando decimos me duele la cabeza, tenemos tendencia a decir una cefalia. Bueno, eso ya es un diagnóstico. Y esta tendencia de poner el diagnóstico viene de la confusión entre lo que percibimos como fenómeno y la causa. En una visión básicamente epistemológica, el error del estímulo es perfectamente normal. Y si volvemos a pensar con esta idea, a nuestra actitud cotidiana, vamos a ver que esto es bastante normal cometer estos errores de estímulo. Este tipo de errores es muy común, no es muy grave. Pero el hecho de que tratemos de explicar las cosas por las causas de las cosas no significa que las dos dimensiones puedan ser identificadas. Además, como los esquemas conceptuales son esquemas que se mueven, es decir, los esquemas de la ciencia se transforman en el tiempo y a veces muy rápidamente. Si por ejemplo alguien me pregunta ¿qué es esto? Y le contesto es agua, entonces esta respuesta era cierta, era verdad hace 200 años y tal vez será verdadera dentro de 200 años. Pero si yo digo es H2O, esta respuesta no era verdadera hace 200 años y probablemente dentro de 200 años ya no lo sea. Como por ejemplo el flogistón calórico ya no existe, que anteriormente se pensaba existía, mientras que el fuego, la combustión, bueno, ese es un proceso que se ve normalmente. Entonces los esquemas conceptuales se transforman a gran velocidad, y es a causa de esta íntima movilidad de los esquemas conceptuales que podemos llegar a concluir que aún nuestros gustos, nuestras actitudes, nuestra relación con el mundo puede cambiar a la misma velocidad, lo cual es claramente obviamente falso. Las personas de mi generación
Se acostumbraron cuando eran niños a imaginar que en el año 2000 ya estaríamos todos vestidos como astronautas, con cascos, que comeríamos con únicamente píldoras, etcétera, etcétera. Esa era la protección simplista de esta idea de que los hombres pueden cambiar exactamente como las ciencias. Mientras que seguimos vistiéndonos exactamente igual que hace 40 años, y de hecho como hace 200 años. Además, mientras estamos siempre tratando de encontrar la computadora más moderna, nos gusta comer a la antigüita. Así que existe también el vino, el pan de antes, el vino de antes, el agua de antes, no sé. Pero no diríamos que era una computadora de antigua, un avión antiguo, un coche antiguo. Siempre queremos el vehículo más moderno. Entonces ahí hay esa coincidencia entre la íntima dinamicidad de la ciencia y la estabilidad tan fuerte de la experiencia. Puede darse que haya cambios en el hombre, pero son cambios tan largos, tan extensos temporalmente, que no tiene ningún interés en un análisis ontológico. Si alguien me dijera, y me lo han dicho, y si un día, podemos escuchar los silbatos para perros. Bueno, sí, por supuesto, no está excluido que dentro de 10.000 años podremos escuchar los silbatos para perros. De la misma manera que dentro de 100.000 años, tal vez el oso blanco, el oso polar, pues tal vez ya no tenga patas, sino que va a nadar, se va a volver un animal morgánico. Entonces, si hay razones para decir que el oso polar es un pez en potencia, así como podemos decir que el ser humano puede potencialmente escuchar el silbato para perros. Es decir, podemos decir que dentro de 100 años podrán cambiar muchas cosas en las ciencias. Es más, podríamos decir, ¿quién hoy en día puede leer un tratado de medicina del año 1815? Nadie, pero en fin, pudimos leyendo la poesía del año 1815, o sea, nos reconocemos en esas cosas. Si por otro lado suponemos que toda nuestra relación con el mundo está sometido a la misma íntima dinamicidad que existe en las ciencias, entonces verdaderamente podemos decir que no hay hechos sino solamente interpretaciones, que todo es relativo, que quien ve las cosas puede cambiar lo que se está viendo, y que finalmente nada existe porque todo cambia. Pero precisamente esto se puede hacer sencillamente a causa de esta confusión. En el momento en que confundimos ontología y epistemología, pensamos que las mesas, las sillas, los sentimientos, los hombres, todas cosas pueden cambiar a la misma velocidad que en un proceso farmacéutico, por ejemplo. En el fondo, de hecho, hay muy pocos remedios farmacéuticos que existen, que subsisten desde el siglo XVIII, y al contrario, todavía hay mucha poesía o novela del siglo XIX. Entonces, lo que el hombre puede hacer de sí mismo, etcétera, etcétera, se funda precisamente en esta confusión entre los esquemas de la ciencia y lo que sucede en la experiencia. Bien, entonces, ¿nuestra experiencia es realmente así? Paso a la planilla número 7. Podemos ver que en primer lugar nos encontramos hoy desde siempre, si ustedes quieren, es el Dasein hegeliano, en una realidad que no es física, sino ecológica. Es decir, en la cual no hay protones, no hay física sofisticada, sino donde hay precisamente objetos, superficies, luz, sombra, color, y los colores existen, porque si decimos, los colores son cualidades secundarias que desaparecen
ferme la lumière. En el momento en que apagamos la luz. Les invitations dans lesquelles entonces, on demande las invitaciones en donde se pide la cravate noire. Pónganse una corbata negra, pues no tendría ningún sentido, porque todas las corbatas son, pueden volverse negras bajo ciertas condiciones de iluminación. Pero en fin, eso no tiene ningún sentido. Se ve claramente que hay una regla ecológica por los cuales, por la cual el negro es un color muy reconocible. Además, si en este tipo de realidad, que no es solamente una realidad de percepciones, por supuesto, sino una realidad de sentido común, de sentimientos, de intuiciones de base, de orientaciones en el mundo, la física debería ser el mejor camino conceptual. Entonces habría una inmensa cantidad de cosas que no tendrían ningún sentido y que para nosotros sí tienen sentido. El tipo de experiencia que yo les sugiero, de tomar un periódico y de considerar como existente únicamente las cosas que pueden ser traducidas en términos de física fundamental. Hagan esa experiencia. Habrá una pequeña cantidad de cosas que pueden traducirse en términos de física fundamental, pero la mayoría no podrían ser traducidas así. Y sin embargo, no nos parece que se trate ahí de cosas extrañas. Es decir, vi que aquí en México había un interés muy mucho interés por una llamada entre Fidel Castro y el presidente Fox. Si de ahí tomamos únicamente el nivel hertziano de la comunicación, entonces una comunicación a 80 Hz tuvo lugar el día tal. Así nada más, eso no va a explicar las páginas de periódico que hablaron tanto de este problema y con justicia. Y podríamos dar otros muchos ejemplos. Ciertamente, y noten esto, a menudo la hermenéutica tiende a decir que este mundo que no es reductible a la ciencia y al mundo del arte. Ustedes ven, tenemos los dos, el arte, arte y ciencia, es tipo, a veces la religión, porque no queremos cosas muy raras, y la ciencia. Pero la realidad cotidiana, la más seria, no puede ser totalmente reducida a la física fundamental. Y es lo que he reducido en este principio. No tenemos que ver solo con protones y virus, sino con leyes, contratos, obligaciones, software de matrimonios, casas. Todas estas cosas no son artísticas en general. Una ley y una casa no es en general muy artística, pero no es reducible en términos de física fundamental. Es algo muy serio, es decir, no es el lugar donde hacemos una infinidad de interpretaciones. Hacemos tres o cuatro interpretaciones y finalmente se recurre a un juez para ver cuál es la interpretación correcta y cuál no. Puede ser una convención, pero una, no dos, tres o cuatro. Y lo mismo con el software de las computadoras. Sabemos que es un software y sabes qué cosas que son deontológicamente complicadas y relevantes con propiedades inscritas, pero que no pueden ser reducidas a términos de física fundamental. Lo que es más interesante y lo que trato de demostrar con la pantalla 8, por favor, con la planilla 8, es el hecho de que en el fondo
este mundo, que no es reducible al esquema conceptual de la física, no es totalmente un mundo relativo. Es más bien un mundo de objetividad común. Es decir, la experiencia tiene una objetividad suya que no necesita fundarse, estabilizarse por la intervención de los esquemas conceptuales. Porque ustedes saben, desde que alguien como Kant y la ontología como alguien, de alguien como Quine, y finalmente con la de Gadamer, es la ontología de alguien que dice existe un caos informe de vértices, de cosas, de sense data, de estímulos, etcétera, que son ordenados por la forma apoliniana de los esquemas conceptuales. Y sin esto sería un caos puro. Entonces veamos, el razonamiento es, hay estas objetividades que son importantes para nosotros, que no son reducibles a los esquemas conceptuales y que son, sin embargo, objetividades comunes. Se ha insistido a menudo sobre el hecho de que los hombres son muy distintos entre sí porque tienen esquemas conceptuales distintos, que los hombres son muy distintos entre sí porque individuum est inefable, el individuo es inefable, somos un misterio para los demás, según el sistema de Schleiermacher, del cual ya hemos hablado, porque cómo saber lo que estaba pensando realmente en ese momento, etcétera. Y que los animales, además, son un misterio total, ya que si los hombres que hablan ya lo son. Entonces, es cierto que en ese sistema hay que aumentar las diferencias, el relativismo, el hecho de que los hombres sean tan distintos entre sí, su psicología sea tan distinta, además los animales, los seres inanimados son completamente distintos. Para decir a este caos hay que darle un orden y este orden es dado por el esquema conceptual. Pero en fin, preguntémonos primero, ¿es cierto? ¿Es cierto que existe este caos en la antropología, en la psicología y en la relación con los animales? Por ejemplo, diferencias entre los hombres. Estas diferencias entre los hombres son las que, por ejemplo, hacen que un italiano les esté hablando, ya sería un milagro, porque a veces tenemos unas cocinas distintas, vivimos en lugares distintos. Cuando era niño leí libros distintos a los que ustedes leyeron y además estoy hablando en otro idioma que no es el suyo y además que no es mi idioma materno, en fin, ese es otro milagro, en fin, todo es un milagro aquí. Pero ¿cuál sería la diferencia entre estas diferencias entre los hombres? Diferencias específicas, el hecho de que haya personas que coman de cangrejos, cangrejos. Y de otros que se mangen de arañas. Y otros que comen arañas. Hay lugares donde de crabes, que son se comen jaibas, que son muy ricas. Y además se parecen. Y otros que se comen arañas, que se le parecen mucho. Yo descubrí que en México se comen ciertos gusanos y también hueva de hormiga. Entonces ya deberíamos estar en un abismo de esas personas que comen gusanos, por favor. No, yo no los probé, pero es precisamente a causa de mis prejuicios. No tengo nada contra el hecho de que otros coman gusanos. Todo estuvo muy bien. No tuve que introducir esquemas conceptuales para mantener mi relación
con las demás personas que estaban en la misma mesa que yo. Además, la psicología. Si en verdad fuera cierto que los seres humanos son misterios, son abismos los unos para los otros, entonces este sistema ya tan poderoso, de tan común de las excusas, pues no tendría lugar, no podría darse. Ese filósofo británico de los años 50, Austin, quien escribió ensayos muy importantes sobre el sistema de las excusas, porque podemos ver un sistema de verosimilitud compartido precisamente por las excusas. Decimos, por ejemplo, no lo hice a propósito. Entonces suponemos que hay algo que se llame intencionalidad, que los hombres tienen una intencionalidad, mientras que del punto de vista cerebral existen únicamente movimientos o reacciones enzimáticas. Entonces no digo, tuve una reacción enzimática, decimos, no lo hice a propósito. Además, eso se percibe como algo válido. No decimos, por ejemplo, no podríamos en un juicio decir, un extraterrestre me ordenó robarte tu cartera. Eso no sucede. Mientras que, por ejemplo, Sócrates decía que un extraterrestre le había ordenado hacer esto o aquello. Hubieran podido aceptarlo. Pero si en realidad los hombres fuéramos estas mónadas incomunicables, las excusas no funcionarían. Porque podría yo decir, existen los extraterrestres. O podría yo decir, no tengo ninguna intención nunca. En cambio, decir, no lo sabía, no lo pensé, yo creí que. Es toda una psicología que llamamos folk psychology. Folk psychology, perdón, que no significa psicología vulgar, sino psicología común, basada en los juicios normales, que es algo no arbitrario. Si lo hizo así, es porque quería hacerlo así, razonando así. No hay enigmas. Y esto puede prolongarse hasta los animales. Porque ustedes saben, hace 4 años, esto tiene que ver con el sistema de las excusas, pero el presidente Clinton, el perro del presidente Clinton, atacó, creo que mordió el brazo o la pierna del piloto del helicóptero presidencial. El presidente se disculpó. Bueno, como no fue el presidente el que mordió el brazo del piloto del helicóptero, se suponía de una cierta manera que había una cierta intencionalidad en el perro y que se estaba disculpando en el lugar del perro, que obviamente no hablaba. Y dijo, oiga, mire, no lo hizo adrede. No, sí. Eso supone una comunicación que podemos compartir una cierta psicología con el perro. Hubiera sido distinto si el piloto del helicóptero, al pasar por abajo de la casa, dentro de la Casa Blanca, y algo le hubiera caído del plafón, pues el presidente Clinton también se hubiera disculpado, pero de otra manera. No hubiera dicho que el plafón se cayó sin hacerlo adrede. Sabemos muy bien que las piedras generalmente no hacen las cosas adrede. Así que no hay que presentar disculpas en nombre del plafón diciendo no lo hizo a propósito, pero para el perro sí. Y ese juicio que tuvo lugar en San Francisco hace un mes, donde los propietarios de 2 perros que se habían comido, del apartamento de Van,
que se habían comido una dama o mordido una dama, bueno, se les consideró responsables de lo que habían hecho los perros, porque el juicio fue que normalmente el perro tiende a realizar las intenciones de su amo. Entonces podemos suponer que hay una cierta empatía entre el perro y su dueño. Entonces, eso de decir, ¿qué podemos saber lo que sean los demás? ¿Qué puedo saber lo que está pensando Alfredo? Bueno, en general sí hay cosas que no voy a comprender, pero llegamos a decir que podemos entender lo que van a hacer los perros y el perro puede comprender cuál es mi intención. No estoy hablando de colores, estoy hablando de cosas muy sofisticadas como las intenciones. Y para terminar con la lista de los animales, ustedes saben que hay gentes que tienen leones como mascotas. No está bien, porque realmente los leones tarde o temprano se los van a comer. Entonces, ¿matamos al león? ¿Matamos al león porque es peligroso? Bueno, no. Ya sabíamos que los leones eran peligrosos. Lo matamos porque es malo, porque se comió a su amo, el que le daba de comer. Entonces se supone que hay toda una intencionalidad animal que es supuestamente evidente y sería la refutación de Schleiermacher. El hecho de que matemos a un león que se comió a su amo rechaza la idea de que el individuo es inefable. A cierto nivel, incluso los leones son personas. Y es cierto lo que decía Wittgenstein, que si un león pudiese hablar, no vamos a entender lo que quiere decir. Claro, no se trata de decir que hay una división de lengua, una condivisión de lenguaje, de los conceptos. Hay una separación, una división del mundo, de nuestros mundos. Y el hecho de que compartamos algo no significa que estemos compartiendo los conceptos entre los cuales nosotros y los leones estamos en dimensiones completamente heterogéneas. Es el hecho de que compartimos un mundo. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, quisiera ahora señalar algunas características de este mundo compartido. Estamos en la plantilla 9. Para poder ver, para poder hacer visible la diferencia entre ontología y epistemología, estoy utilizando objetos, instrumentos, para que podamos comprender. Bueno, en general podríamos decir, en el fondo, los anteojos, los telescopios y los telescopios son lo mismo, ya que agrandan la imagen. Sin embargo, hay que subrayar que hay diferencias esenciales entre el mundo que puede verse a través de los anteojos o anteojos de sol o los parches que usa un aristócrata y un telescopio o un microscopio, porque unos anteojos nos devuelven una dimensión ambiente, es decir, el mundo tal y como es para el ambiente en el cual interactuamos. Mientras que los telescopios y los microscopios nos permiten ver algo que no es parte de este ambiente, que en principio no debería aparecer en nuestro ambiente. Los permisos de conducir dicen necesita anteojos para manejar, pero no dice necesita microscopio o telescopio para manejar, y eso se entiende muy bien. De hecho, manejar con un telescopio pues sería peligroso. Además, es interesante saber que los anteojos para... Primero se introdujeron los lentes para miopes, se introdujeron después de los anteojos para vista cansada. Si, por ejemplo, tú eres comerciante
y entonces va a necesitar primero la necesidad de seguir viendo, aunque tu vista esté cansada. Si eres ciego de nacimiento, o casi ciego de nacimiento, bueno, pues esto no tiene ningún interés para ti. Y te quedas igual. Es decir, el hecho de que hay una readaptación ambiental en la utilización de los anteojos está probada precisamente por el hecho que empezamos a corregir el error visual de las personas de edad antes de intervenir sobre los ojos de los niños, porque ustedes saben muy bien, los niños se van a alinear, se van a adaptar, van a tomar un empleo donde no necesiten tener una vista excelente. Pero las personas que ya están en ese trabajo pues van a necesitar corregir ese defecto. Además, es obvio de que hay casos ambiguos, es decir, los binoculares marítimos o para el teatro, los lentes especiales para los joyeros o para los coleccionistas de timbres. ¿De qué se trata ahí, de ontología o de epistemología? Si suponemos que los anteojos son instrumentos ontológicos y los telescopios y microscopios son instrumentos epistemológicos. Bueno, efectivamente hay una transición, pero lo que quería yo subrayar aquí de la manera más clara posible es precisamente el abismo que hay entre objetos que de una cierta manera pertenecen a la misma categoría. Y este abismo es algo importante, es el abismo que pasa entre el mundo ambiente en el cual tenemos nuestras interacciones entre perros, piedras, objetos y el mundo de los hombres, por un lado, y por el otro lado, un mundo compuesto de cosas completamente distintas, heterogéneas, y que en última instancia deben referirse al mundo ambiente, ya que en última instancia la ciencia le rinde cuentas a la experiencia, pero que la mayor parte del tiempo no tiene ninguna relación, y estas y sus esquemas conceptuales no tienen ninguna relación, no rinden cuentas a este mundo compartido. En la hora siguiente vamos a ver algunas características de este mundo. Muchas gracias. La primera pregunta viene la formula Gustavo Figueroa. Dice, su recurrencia a Kant y su compleja teoría del conocimiento me hace pensar en una especie de reformulación científica de la hermenéutica o de la hermenéutica como ciencia, en la medida que su postura se centra en el discurso epistemológico y no en la ética, o en el arte como sucede en Gadamer y otros filósofos hermenéuticos. ¿Por qué la ciencia y no la ética o el arte como modelos de la experiencia hermenéutica? Porque precisamente hay una especie de ilusión trascendental, según yo, en la hermenéutica. Es decir, dicen, nosotros, ya que ese es su nacimiento, vienen de las ciencias del espíritu. Dicen, existe el campo de la naturaleza, que es investigado por las ciencias naturales, y el campo del espíritu. En nosotros, nuestro terreno es el espíritu. Pero en el momento en que afirmamos, este es nuestro terreno, al mismo tiempo queremos preservar la unicidad, la especificidad de este campo, hay siempre ese tipo de tentativas de parte de las ciencias del espíritu de marcar su diferencia con las ciencias naturales. Ellos comprenden, nosotros explicamos. Nosotros buscamos individuos, ellos buscan leyes generales, etcétera, etcétera. Pero al introducir esta fuerte dinamicidad de los esquemas conceptuales, nos demuestra precisamente, hace que su visión sobre el espíritu parezca estar determinada por una visión epistemológica. El caso de Schleiermacher que yo mencionaba es típico.
Schleiermacher, sí, l'individu. Es decir, Schleiermacher dice, el individuo es un misterio. Y nunca llegaremos a comprender la intimidad profunda de un individuo, apoyándose en una visión que era naturalista de Leibniz. Es decir, puedo analizar un lápiz durante miles de años y podré siempre decir algo nuevo. Pero no es así con los individuos. Es decir, hay una dimensión en la cual los individuales son perfectamente comprensibles sin meterse a un análisis interminable. En cierto sentido, el lápiz es perfectamente comprensible sin entrar a un análisis infinito. Entonces, notemos esto. Un texto característico de la relación con la ética y con la psicología en general y al arte, tal como El origen de las obras de arte de Heidegger de 1835, nos dice, aquí está la ciencia que no piensa y hay cosas más fundamentales que la ciencia, como son la ética, la religión, la decisión que hacen de un Estado en un gran momento intrínseco, y el arte, ya que se trata de ahí del origen de las obras de arte. Pero en fin, otras cosas eran la ética, el arte, la religión y la política. Eran las dimensiones esenciales. Y él dice, se trata aquí de maneras de ponerse en obra de la verdad. Es lo que él dice, son formas de afirmar la verdad. Uno podría preguntar, ¿por qué la verdad? ¿Qué tiene que ver la ética, el arte, la religión y la política misma con la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué para hacer el elogio del arte hay que decir que el arte es más verdadero que la ciencia? Es muy claro que el arte es menos verdadero que la ciencia, precisamente porque no vamos a curarnos con Clinton o no vamos con Proust, que para que nos cure nuestras enfermedades. Si el arte es importante, no tiene nada que ver con la verdad. Además, la ética. Hay un enlace tan fundamental entre ética y verdad. Ciertamente, hablábamos ayer con Derrida. Si respondemos a unas cosas, si hay una responsabilidad, es porque somos responsables ante algo, algo que existe. Entonces hay algo de constativo en la ética. Pero en general la ética es una promesa, es un compromiso. Te prometo que haré esto, te prometo que nunca volveré a hacer esto. ¿Qué tiene que ver eso con la verdad? La religión. La religión. Bueno, si analizamos la religión sobre la base de la verdad, pues va a haber un problema. La Inmaculada Concepción. Mira, desde el punto de vista epistemológico es difícil mantenerla. Habría que matar al Papa diciéndole, eres un mentiroso, vete a estudiar, la Inmaculada Concepción es imposible. Pero no sucede. No sucede porque se trata claramente de dimensiones que tienen que ver con la fe, es algo diferente. Y es por eso que la hermenéutica saca más de la epistemología, ya que se haya rebelado contra la epistemología. Y esa es precisamente esta relación con la verdad, esta omnipresencia de la verdad que hace que utilicemos esquemas conceptuales. La segunda pregunta. Deuxième question. ¿Cuál sería su posición? ¿Quelle serait votre position face aux autres philosophes qui semblent se retrouver avec la pensée de Kant? Une réponse d'abord à Umberto Eco, qui, je ne crois pas que ce soit une coïncidence, coïncide avec une récupération des catégories kantiennes entre les limites entre la perception et la sémiologie. Je pense à d'autres auteurs à forte inspiration kantienne.
Carl Appel. Carl Appel. Et Jürgen Habermas. Où il semblerait qu'on récupère une perspective transcendantale ou transcendantaliste de la raison et du langage. Oui, voilà. Pour ce qui en est de Appel et de Habermas. En cuanto a Appel y a Habermas, yo diría precisamente. Recupera y con justicia a Kant en una teoría del lenguaje, y esto no es un azar. Es decir, no quieren, utilizan explícitamente, por un lado que yo llamaría epistemológico, a Kant. Según yo, exageran al decir que al fondo, por ejemplo, el sueño de Appel es explícitamente el sueño de Peirce, esa comunidad de sabios que se entienden, y este modelo de comunidad de sabios es el modelo de la sociedad, como para Habermas el modelo del seminario es el modelo de la sociedad. Pero no es así, de hecho no funciona, y lo podemos decir, nunca ha funcionado. Desde hace 40 años que afirma esto, no ha sucedido. Porque hay una diferencia esencial entre las leyes de la sociedad y las leyes de la ciencia. Tal vez esto no guste a muchos, ya que los hombres políticos a menudo son ignorantes, pero de todos modos se ve con claridad que no es una coincidencia, hay aquí una diferencia esencial. Es cierto que al referirse a lo trascendental por referencia al lenguaje, de manera por lo menos implícita, se ve la posibilidad de del trascendental kantiano en una dimensión epistemológica y no ontológica. Por otro lado, Eco, en su trabajo sobre el ornitorrinco, sobre el ornitorrinco muestra varios casos de insuficiencia de los esquemas kantianos para lo que concierne a la ontología, que de cierta forma se complementa. Además, es una revisión, es una actitud más ambiciosa que la de Habermas y de Appel, ya que en el caso de Eco, se trata de una autorrevisión a veces implícita de la semiótica, ya que cuando en la época del Tratado de Semiótica General, al inicio de este tratado, él dice que es como la crítica de la razón pura. Es cierto, se trata siempre de cosas de este tipo. Podríamos decir que en esa época, Habermas, Appel, Eco, siempre están así. Y luego Habermas y Appel se quedaron en la dimensión epistemológica, mientras que Eco se preguntaba por qué hay una referencia a algo que él no está en esquemas conceptuales. La tercera pregunta. Su concepto de objetividad. Más en cuestión, otro concepto de objetividad que ve es que no se trata de la intersubjetividad en la epistemología de Schumann. La posición de Ferrari semblerait très phénoménologique, revenir au fait, aux choses, dirait Husserl, à l'intentionnalité, au monde immédiat de la vie, à des schémas transcendantaux de l'expérience. Oui, je sais que ça résonne un peu, mais. Sí, sé que tiene una cierta resonancia con esto, pero queda el hecho de que la fenomenología es siempre una epistemología. Y esto puede demostrarse por el hecho de que se llama fenomenología. ¿Por qué tendríamos que ver con fenómenos si no fuera? Porque tenemos una precaución epistemológica ante las cosas. No llamemos esto lápiz, sino fenómeno de lápiz. Esto no es una pluma, sino el fenómeno de una pluma. Desde el punto de vista epistemológico, es cierto, podemos decir que las cosas nunca son o pueden no ser tal como aparecen. En la ontología no, las cosas son exactamente lo que parecen. En cuanto a la intersubjetividad, la intersubjetividad de Husserl
es muy epistemológico. El modelo es siempre el diálogo de los sabios. Es decir, hay esta parte que habla, que parte de la ontología que llega a la epistemología, como si fuera ese su destino. Habla de precategoriales, por ejemplo. Una cosa siempre está en la espera de una categoría. Todavía no es una categoría, pero esperen, va a llegar a ser una categoría. Por un lado. Y por otro lado, efectivamente, ¿por qué una verdad existe? O más bien, a fin de que una verdad exista, es necesario que yo la ponga en mi memoria, que la comunique a otras, que la ponga por escrito, según lo que Husserl describe, por ejemplo, en El origen de la geometría, es el origen de la intersubjetividad, pero también es el origen de la ciencia, y no hace ninguna diferencia. Lo que desde su origen hace que sea un poco rara, que Heidegger de manera fenomenológica pueda decir que el animal no muere porque no se va. Es decir, no hay un evento de tipo ontológico como la muerte porque no tiene recursos epistemológicos como el lenguaje. Y Husserl, cuando dice que los papuacios, los esquimales, están excluidos del espíritu europeo que él identifica con la ciencia. Aunque él viva en Europa, puede decir, comparten el mismo mundo, a pesar de que como los bohemios, los gitanos y los esquimales están en el mismo mundo que nosotros. Y mientras que otros que están de una manera geométrica un poco tal, están en otra geometría, los que habitan, por ejemplo, en la mancomunidad británica, también viven en el mundo europeo. Entonces, ven, es una intersubjetividad científica. La cuarta pregunta. Quatrième question. J'ai l'impression qu'il y a deux sujets très importants dans l'homéritique qui mériteraient d'être traités de façon radicale. Au-dessus ou au-delà de la science, mais aussi au-dessus ou au-delà de l'expérience quotidienne. Je parle de l'historicité et du langage. Ce ne sont pas des sujets qui puissent être laissés de côté. Que dirait Kant ou que diriez-vous à ce sujet? Ah, ici, la ineffabilité de l'individu queda muy clara. Por ejemplo, ¿qué diría Kant sobre eso? Pues no tengo la menor idea. Yo sé lo que le dijeron a Kant sobre esto. Le dijeron, mira, con tu crítica de la razón pura, has precisamente dejado de lado el lenguaje, y es lo que decía Humboldt, y la historia. Y es lo que dijo Teichel al decir, es necesario tener una crítica de la razón histórica. Y no solamente de la razón pura. Es cierto que Kant había considerado esos objetos, sobre todo en la doctrina trascendental del método. No tanto el lenguaje, porque no se estaba tanto, no era la moda en la época de Kant, todavía se encontraban en el medio espiritual, que trataban de pasar más allá del lenguaje, encontrar números, cifras, un lenguaje universal, que no era de hecho un lenguaje verdadero. Pero la historia nos dice que hay una idea de historia universal. Y podemos convencernos de la necesidad de escribir una historia, de escribir una teoría de la historia. Pero para llegar al punto, es cierto que las personas le reprochaban a Kant de no considerar la historia y el lenguaje. En cuanto a un servidor, yo diría que hay que hablar del lenguaje y de la historia, así como hay que hablar de neutrones, protones. Es decir, eso es epistemología. La historia. El historiador o el teórico del lenguaje es un sabio, es un conocedor, lo mismo que el físico. Y de hecho el ontólogo hace otro trabajo. Es decir, trata de encontrar, incluso en el lenguaje, este tipo de constante que son independientes del valor epistemológico del lenguaje, que el lenguaje lleva en sí.
Por último, la última pregunta. Y finalmente, dernière question. Es dirigida por parte del profesor Viguri. Qui vient du professeur Viguri. Dans l'art, je vois une sculpture cubiste d'un côté et mon esprit interprète la partie que je ne vois pas de cette sculpture. Ici, il n'y a pas de compréhension, il y a seulement un fait. Que pouvez-vous dire à ce sujet? Pourquoi dans l'art? Pourquoi en l'art? Finalmente, c'est l'exemple que se l'usa de quelques objets. Es decir, en general, no vemos los objetos enteros. Yo sé que hay un espacio aquí, me lo imagino. Sé que hay cierta distancia entre usted y yo. Veo esta parte de la computadora, sé que hay una parte de atrás. Así que hay una integración perceptiva. Pero este tipo de integración es muy distinta de una integración cognitiva. Esto es muy importante, ya que cuando empiezo a interpretar un texto escrito en un alfabeto extraño, en otro idioma, ahí tengo que hacer una integración cognitiva, tengo que añadir un conocimiento. En cambio, que aquí es únicamente una integración perceptiva, que evidentemente existe también en el arte, así como en la percepción ordinaria. Esta integración es quizás verdadera o falsa, porque puede suceder. Es decir, hay esos efectos de túnel, una luz que si la prendo aquí, si prendo otra acá, mi integración perceptiva va a realizarse esa traslación sobre las dos luces, etc. Pero en fin, es una integración perceptiva. Voilà. On va terminar. Sí. Bien, entonces vamos a terminar. Vamos a terminar. Ah, por cierto, gracias por todas las preguntas. Mil disculpas. Tengo que terminar mi trabajo. Este tipo de diferencias con el ejemplo de los lentes, los anteojos y de los telescopios, nos da una diferencia de mundos. Hay un mundo mesoscópico, que sería el de la ontología, y que sería distinto de la epistemología. Es decir, la ontología se encarga de los metros, de los kilómetros, de las ondas, y no de los milímetros, de las dimensiones muy pequeñas o muy grandes, etc. Ahí sí se entiende. Dans le monde de l'épistémologie, en el mundo de la epistemología, de lo muy pequeño, hay algo como los quarks, los átomos, las moléculas, las C-fibers y las reacciones sumismáticas. Pero en nuestro mundo, eso no existe. En nuestro mundo no existe. No, en nuestro mundo no hay, en el mundo ontológico no hay átomos. Los átomos existen como una explicación de algo que existe en nuestro mundo, pero no están ahí. De la misma manera, aunque esto es un poquito distinto, no existen las galaxias. En nuestro mundo, al contrario, existen mesas, sillas, montañas, hechos psicológicos como los blues, el ser nervioso. ¿Qué significa estar nervioso, ser nervioso? Y sin embargo, esto es algo aceptable, no es un engaño, es psicología popular, pero aquí decimos estoy nervioso, estoy de nervios. Cuando alguien dice en italiano, sono nervoso o nervoso, a veces con una sobreinterpretación epistemologizante, ya que tiene esa tendencia a hablar del sistema nervioso.
porque en italiano es muy gracioso, es, tengo el sistema nervioso, no me refiero al sistema nervioso que llevo dentro, sino a cómo me siento en este momento. Pero esto, sin embargo, tiene un significado, los metros, los kilómetros, los minutos, los días y los silbatos, el mundo en que vivimos, ¿verdad? Ese es el mundo ontológico. Y por lo tanto aquí los instrumentos ontológicos o epistemológicos nos muestran que hay casos de frontera que no son muy claros, de borderline. Por ejemplo, los acarios. Los acarios, por ejemplo, causan una alergia y eso interviene en nuestra experiencia. Pero son pequeñísimos, no los alcanzamos a ver. Entonces, ¿estos pequeños insectos los consideramos como seres o los consideramos como causas de un efecto epistemológico, un efecto ontológico? Además, ustedes noten los ácaros. No son como los átomos, es decir, no son hipótesis explicativas. En fin, son estas pequeñas arañitas minúsculas. Y únicamente conocemos sus efectos. Lo mismo un virus, lo mismo el inconsciente. Que, por ejemplo, ¿el inconsciente realmente es algo que tiene algo que entra en nuestra experiencia o es una explicación de nuestra experiencia? Aquí también, el Venus, por ejemplo, ¿es un planeta o no? Lo vemos como una pequeña fosforescencia, se le llamó la estrella de la mañana, se le llamó la estrella de la tarde, y sin embargo sabemos que no era una estrella, era una un planeta, y sin embargo lo llamamos así. Y entonces, ¿se trata de epistemología o de ontología? Entonces, aparte de estos casos borderline o de frontera, que quería subrayar, reconocemos que hay un campo epistemológico donde no hay átomos a nivel explicativo. Perdón, no hay átomos a nivel perceptivo, a nivel de experiencia. Sí existen a nivel explicativo. Esto no es lo mismo que el ejemplo del blues o estoy de nervios. No vale para objetos, sino también para dimensiones psicológicas. Y por ejemplo, cuando afirmo... El sol se oculta. La puesta del sol. Se entiende muy bien lo que se cuando decimos el sol se va a poner. Pero nunca nadie ha dicho, oye, eso no es cierto. Mira, ten cuidado, no es el sol que se pone, es al contrario, es la tierra que gira. Ah, mira. No, o sea, la gente no lo dice, se entiende muy bien lo que quieren decir. Hay una verdad compartida. Lo mismo para estoy nervioso, ya lo dijimos. Además, cuando alguien en general no tiene la conciencia muy limpia, dice yo tengo la conciencia limpia, yo tengo la conciencia tranquila, pues entendemos muy bien lo que quiere decir. Pero además, ¿qué quiere decir conciencia? ¿Qué sería eso desde el punto de vista epistemológico? Además, una conciencia limpia. ¿Qué sería eso? Así que, ¿por qué? Por un lado, una cosa se entiende muy bien y por otro es un misterio. Es precisamente porque se trata de cosas que se dan en un universo ontológico y no epistemológico. Además, aquí no se trata de cosas como lo indecible del arte, el mundo del arte o ese tipo de cosas. Por ejemplo, en el mundo de la ética, en los juicios, por ejemplo, es muy importante establecer si alguien tenía una intención delictuosa. Pero si se llama a un experto
un savant du cerveau, un especialista cerebro, un brain scientist, él diría, pues no, las intenciones no existen. Además, ¿qué sería una intención delictuosa? Entonces, a un cierto nivel esto no tiene ningún sentido, a otro tiene mucho sentido. Lo que me interesaría subrayar es que ese nivel es muy objetivo. Es decir, es algo compartido, no es algo indeterminado, borroso, porque no está limitado por la epistemología. Entonces la hipótesis es formular un ciclo semiótico a partir del objeto y que notamos en el y que puse en la pantalla 2, ¿sí? Es decir, bueno, no se trata de negar que hay sujetos que existen. No se trata de negar que existen esquemas conceptuales. Cuando se hablaba de la razón perezosa que mencionaban los latinos, es que nos puede llevar a explicar el sueño con la virtus dormitiva o cómo funcionan los relojes con la virtus horolítica, nos lleva a decir que las cosas son así o así a causa de los esquemas conceptuales que se encuentran en el sujeto. Y esto porque es más rápido. Porque es menos cansado. Que tratar de explicar fenómenos perceptivos al decir son nuestros esquemas o porque ya estamos acostumbrados a hacerlo hacer así. Se explica más rápidamente con algo de verosimilitud. Y ya. Pero no hay que olvidar que a menudo hay esquemas conceptuales y que vienen de las actividades del sujeto. Pero tratemos lo más posible de explicar las cosas con las propiedades de los objetos. Y únicamente cuando la cosa está ahí, podemos recurrir al sujeto y a los esquemas conceptuales. Únicamente cuando es imposible explicarla a partir del sujeto. Y esto se da en todos lados, porque en efecto, ustedes saben, hay esta división clásica ya de la filosofía del siglo XVIII, las cualidades primarias, que son las más fácilmente medibles, como longitud, espesor, y las cualidades secundarias, como los colores, que serían más subjetivos. Qué raro. Serían más difíciles de medir y se son más subjetivas. Desde que se inventó el fotómetro, ya son menos subjetivas porque se inventó una máquina que podía medirlas. Pero en el siglo XX todavía permanecía ese misterio de las cualidades terciarias. Es decir, es cierto que hay personas que son simpáticas y personas que son antipáticas. Hay gente bella y hay gente fea. Entonces, ¿esto sería realmente subjetivo? Decimos que es subjetivo, pero incluso en ese caso, ¿en verdad es subjetivo? Entonces, ¿cómo se explica el divismo? El divismo, es decir, las estrellas del cine, las divas, son gentes que le gustan a inmensas multitudes. Es algo que no se puede explicar con argumentos que puedan sacarse de las costumbres, del consenso, etc. Pero incluso en ese caso. Pero ¿cómo vamos a reducir este objeto? ¿Cómo vas a encontrar este objeto independientemente del sujeto? Entonces yo propongo tres criterios. El primero es la autonomía de la estética
ante decir, la lógica. De la antinomía. El segundo es la antinomía de la estética ante la lógica. Y el tercero es la autonomía del mundo ante los esquemas conceptuales perceptivos. Y ahora, para terminar, quiero explicarles estos tres puntos, para detallar un poquito estos tres puntos. El primero, de hecho, está muy claro. Después de Kant, se decía, era ya Schopenhauer el que decía, no puedes decir que los ojos, las orejas, están determinados por los conceptos. Hay una autonomía. Lo que mi ojo ve no está determinado por el concepto, se pega al concepto, pero son autónomos. Entonces ya hay ahí una crítica que estos conceptos son ciegos. Pueden ver, tal vez no entiendan nada, pero no son ciegos. Lo que es más interesante de mi lado es el otro punto, es decir, la antinomia entre la estética y la lógica. La contradicción entre el ver y el pensar. Ya que ahí se demuestra que, a pesar de que tengamos todos los esquemas conceptuales de este mundo, a pesar de eso, podemos ver cosas que contradicen lo que pensamos. Piensen ustedes a las dos flechas de Miller Lear que vimos el día primero. Ahí están. Gracias. Era precisamente eso. No, esa fue una hipercorrección. Porque el primer caso era Shadow que ven ustedes ahí. Entonces alguien puede decir, si no sé leer, no vamos a ver Shadow. No vamos a ver Shadow escrito. Imaginemos a alguien que no sepa inglés. Entonces él no vería la palabra shadow escrita con las sombras. Entonces es precisamente con este tipo de argumentos en que decimos que lo que vemos es que está determinado por lo que pensamos. Pero habría que llegar al segundo punto, ontología. Había yo dado estas hojas para que alguien me las hiciera en PowerPoint y corrigió muchísimos errores en este texto. Imagínense, sencillamente no hablo bien español. Pero en fin, sin embargo, aquí hizo una hipercorrección, ya que lo que decía no era ontología, era ontología. Entonces imaginen ver la palabra ontología en un punto en vez de la O. Ustedes van a pensar ontología, pero ustedes leen, ustedes ven ontología, no hay duda. Si no, el trabajo de editor pues no tendría sentido. Todo el mundo vería. Además, es cierto que el autor es el peor corrector, porque él ya sabe lo que quiere decir y por lo tanto no pone atención a lo que está corrigiendo. Y por lo tanto va a haber más errores para alguien que piensa antes de ver y por lo tanto no ve. Pero si vemos con intención, vamos a ver la palabra ontología. No puse yo la palabra ontología, no existe sobre esa hoja. Y así llego al último punto, que es de la autonomía del mundo ante el esquema conceptual, el esquema perceptivo. Y esta es una experiencia mental que les propongo. Después de tantos ejemplos más o menos banales, y es precisamente el caso de qué significa, cómo se siente ser una zapatilla.
Lo que yo quisiera demostrar rápidamente, ya que se nos está terminando el tiempo. La siguiente, por favor. Es el hecho que podemos dividir. Ahí está. Me ahorro las palabras ornitorrinco y murciélago. Quedémonos con la palabra zapatilla. De hecho, podemos demostrar ahí que hay un mundo compartido, aún sin compartir los esquemas conceptuales y los perceptivos. Imaginemos que tenemos aquí una pantufla. Yo le pregunto a alguien que me la dé. Por ejemplo, tú me das la zapatilla, me la das, la tomo. Alfredo no tiene el mismo esquema conceptual que yo, porque hemos leído libros distintos. Además, nuestras neuronas están probablemente colocadas de una manera diferente. Así que si la acción fuera tan fuerte, tan determinante, el simple hecho de que tenemos neuronas colocadas de manera distinta, que hemos leído libros distintos, debería hacer que fuese muy difícil para Alfredo encontrar la zapatilla aquí. Imaginemos un perro. Entonces le digo al perro, que está maestrado, le digo, tráeme la zapatilla, la trae. Y no solamente no tenemos el esquema conceptual, sino que no hablamos, no puede leer ni escribir, o al menos eso creo. Tiene ojos, pero ve los colores distintos, y sin embargo, él será capaz de traerme esa zapatilla de la misma manera que Alfredo, que yo mismo. Imaginemos el platillo nacional de los mexicanos, los gusanos de maguey. No, bromeo. El platillo mexicano más típico. Entonces yo no le puedo decir a un gusano, oye, tráeme la zapatilla o pantufla. Y no dependerá del hecho de que no tenga esquemas conceptuales, no dependerá del hecho de que no tiene manos, no tiene orejas, no podrá traerme la zapatilla. Lo que hace, sin embargo, es que no sea que es. ¿Cómo se relaciona con las zapatillas? Que ya sea que camine sobre ella o que la rodee, que sería lo mismo que yo haría con una zapatilla gigantesca. Yo haría lo mismo, tendría que rodearla, a pesar de que no leamos los mismos libros, que no tenga manos, no tenga orejas. Una planta de hiedra, una hiedra. Una hiedra haría lo mismo. No tendría sin idiomas, sin ojos. Sin la prisa, porque obviamente una hiedra no tiene prisa. Pero sin embargo, compartimos un mundo. Además, si tomo otra zapatilla o pantufla y la viento contra la pantufla, va a ser en relación con esa otra zapatilla que no tiene esquemas conceptuales, estoy seguro de eso, hace lo mismo que yo haría con mis esquemas conceptuales si alguien me tomara y me aventara contra una zapatilla gigante. Entonces ya saben que, aun con diferencias inmensas, compartimos un mismo mundo. Así que alguien podría decir, si tomas rayos X, atravesarían la zapatilla, lo que no harías ni tú, ni Alfredo, ni el gusano, ni todos los demás. Y le dirían, no, sí, pero es solo un caso. Entonces yo diría que el simple hecho de que a veces hay cosas que son distintas, como el hecho de que los rayos X paran a atravesar la zapatilla o un cuerpo, nos hace decir que estamos compartiendo un mundo totalmente distinto. Creo que no, y creo que es un poquito lo que quería demostrar. Muchas gracias.